Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este miércoles, donde oramos por la feliz resurrección de Luzmila Vargas de Vargas, en su primer año de encuentro con el Señor. Intención, todos sus hijos, bienvenidos hermanos. Y qué rico poder estar con ustedes compartiendo este primer año de resurrección de Doña Luzmila, y entregar y poner en el altar de Dios las intenciones de cada uno de ustedes. Iniciamos. La antífona inicial dice: Dios, gracias, den gracias al Señor e invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos. Bienvenidos. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu espíritu. Antes de celebrar, hermanos, vamos a reconocer humildemente ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos ofreces un modelo de santidad a través de tus siervos, permítenos que en tu corazón podamos encontrar las alegrías de un testimonio realmente cristiano, y estando plenamente dirigidos hacia ti y consagrados al servicio de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza diciendo: pastores, esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No son las ovejas las que tienen que apacentar los pastores. Se comen su enjundia, se visten con su lana, matan las más gordas y las ovejas no las apacientan. No fortalecen a las demás, ni curan a las enfermas, ni vendan a las heridas. No recogen a las descarriadas, ni buscan las perdidas y maltratan brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las buscase, siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo. Por falta de paz de pastor, pues los pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mis ovejas, les quitaré los pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. Así dice el Señor: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer de la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí parados todo el día sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando con los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora. Y nosotros que hemos aguantado el peso del día y del bochorno nos has tratado igual. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. O vas a tener tu envidia de que yo soy bueno. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lecturas tan hermosas, tan apropiadas para celebrarle hoy, en este miércoles, este primer año de resurrección en encuentro con el Padre de Luzmila Vargas de Vargas y a sus hijos. Los acompaño en este momento de la existencia. ¿Y saben por qué es tan propicio esto? Porque yo sé y lo siento aquí, que Luzmila era de aquellas personas, o sigue siendo de aquellas personas, que repetía frecuentemente, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y créalo que cuando Él es nuestro pastor, y Él nos va llevando a nosotros, nada nos va a faltar en este camino de la vida, hermanos. Ella les enseñó a ustedes tres ejemplos, que son los tres ejemplos que yo quiero rescatar en este día para ustedes. El primer ejemplo me parece que es una persona que dio un testimonio real de Dios en su vida. Y ese testimonio real de Dios en su vida está enmarcado por esa gran capacidad que tiene y sigue teniendo de encontrarse cara a cara con Dios, y cada vez que se encontraba con ustedes tenía la palabra precisa, el consejo preciso, el abrazo preciso que les ayudaba a ustedes a ser unas mejores personas. Cuando ella se encuentra con Dios, mis queridos amigos, cuando ella busca de Dios, siempre buscaba en la oración que Dios los bendijera a ustedes. No se puede imaginar la oración de una mamá, cómo se desgrana a los pies de Dios por sus hijos. Ustedes son lo que son. Gracias a la oración de Luzmila, gracias a la búsqueda de Luzmila, gracias a todo lo que esta mujer hizo para que ustedes encontraran el camino de Dios. Eso es lo primero. El segundo testimonio de ella fue la generosidad que tuvo con las personas necesitadas. Ustedes lo saben. Ustedes saben cómo ella se entregó, cómo ella lo único que quería era que ellos, que las personas que necesitaran, pudieran verse beneficiadas por lo que ella tenía poco o mucho. Siempre buscaba ayudar a las personas necesitadas. Esa fue la gran herencia. ¿Se acuerdan? Que la herencia de esa mamá fue, no se olviden de las personas pobres, no se olviden de los demás. Y eso es lo que ella inculcó y se lo creyó tanto en el corazón, que cuando llegó al cielo se encontró con cualquier cantidad de personas que ella desinteresadamente les ayudó. Y lo tercero, cuando ustedes vean el universo de Dios, vean a una estrellita titilar ante Dios. Y esa estrellita, Luzmila, que ante Dios, ya resucitada, ora para que ustedes, y ahora en el caso mío como sacerdote, para que yo podamos cada día más
meternos en este camino de fe, cada día más podamos encontrarnos en este camino de esperanza. Ella intercede ante Dios para que ustedes conmigo cada día más nos encontremos con Dios y cada día más encontremos la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Se ha ido Luzmila, ya está resucitada ante la presencia de Dios. Hoy le decimos que la amamos, que la extrañamos, que nos hace falta. Claro que sí, ¿cómo no le va a hacer falta a una mamá? Pero que sabemos que en el cielo, una persona tan buena y tan especial, ese era el lugar para que ella resucitara y se encontrara con Dios. Un abrazo, familia. Que el Señor los bendiga. Y gracias por darme la oportunidad de celebrar este primer aniversario por Luzmila en este miércoles, en este día en que nos hemos encontrado a orar por ella. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Derrama, Señor, tu bendición sobre los dones que te presentamos. Hoy que ponemos en el altar la el primer año de resucitada de Luzmila, para que alcancemos de tu misericordia el perdón de nuestros pecados y la abundancia de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres
para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración. Amado Señor, hace un año Luzmila está contigo y ya resucitó. Para toda esta familia, entender la resurrección de Luzmila es entender que ella sigue estando viva. Cuando uno va entendiendo que esta mamá desde el cielo sigue estando viva, aunque nos haga falta, sabemos que aquí está con nosotros siempre. Entregamos las necesidades y las intenciones de cada uno de los que estamos reconectados a través de las redes sociales de Monticello. Le pedimos al Señor que los bendiga y los acompañe a todos ustedes. Luzmila está con Dios, allá ante la presencia de Él, orando por cada uno de ustedes día y noche. Oramos por las necesidades del Papa Francisco, las necesidades de nuestro querido arzobispo Ricardo y todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y todos los santos hermanos, podamos contemplarte cara a cara algún día, Señor, y sentir tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un gran saludo de paz. Que el Señor los bendiga. Amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Muchas gracias. Encomendamos a Luz Mila a la presencia de la Virgen y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros y su bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Familia, Dios los bendiga. Muchas gracias.